Un miembro, un agente asesinado por uno de los miembros de El DICRIM. Y el caso está bajo investigación. Pero precisamente nuestro compañero Carlos Guzmán, en exclusiva, va a conversar con el señor quien representa precisamente a la parte afectada, Miguel Hinoa. De inmediato hacemos conexión contigo, Carlos. Adelante, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Así como señalas, estamos directamente desde la DGCET con uno de los abogados de, lamentablemente, de las personas que resultaron asesinadas prácticamente a manos de agentes del DICRIM. Hablamos del licenciado Miguel Hinoa para que nos pueda en primer momento indicar cómo acontecieron los hechos según los elementos que ustedes han podido ir recabando para poder armar todo este muñeco. Ayer yo decía a un programa que nos contactó, que para nosotros ha sido fácil nosotros poder tener los elementos de prueba preliminares de lo que pasó en este caso. Para nosotros ha sido fácil. ¿Por qué lo decimos? Porque los videos han estado ahí circulando, videos de personas que grabaron, que estaban ahí, que presenciaron lo que ocurrió. Y por eso nosotros podemos decir que fue una, diría yo, una comunicación apresurada del vocero de la policía cuando señaló que se trataba de una banda y que esa banda se dedicaba a extorsión, a robo y a muchísimas cosas que él le atribuyó. ¿Qué pasó, doctor, acá? Porque vemos en los videos que patrullas del DICRIM interceptan estos vehículos como en un espacio de una cabaña. ¿Qué pasó? Realmente ellos lo interceptaron en un club llamado INFA. Ahí fue que lo interceptaron y luego que lo sometieron, lo esposaron, se lo llevaron, inclusive le pasaron por al lado al destacamento del 12 de Jaina, que si hubiese sido una operación normal, ellos se detienen en el destacamento y dejan a esa persona apresada. Ellos dan la vuelta por el elevado y penetran a una cabaña donde lo ejecutaron. O sea, a toda luz se ve que fue una ejecución. Y no solamente ejecutarlo, matarlo, darle un tiro, no, lo masacraron, porque de hecho nosotros tenemos las pruebas de que así fue, de que lo masacraron. Patología forense, cuando hace el levantamiento de los cuerpos, ¿cuántos impactos de balas recibieron o cómo fue la muerte o cómo fue la causa de muerte? Mira, hay personas que escucharon los disparos. Y hay una persona que tiene 8 disparos y la persona que pudieron dar testimonio dice precisamente que hubo 8 disparos. O sea, por eso que decimos que fue una ejecución. Y hay una de la víctima que tiene un impacto de bala en la cabeza. Entonces, cuando se le da a una persona un tiro en la cabeza, es una ejecución. Y más que una ejecución, ahí se cometió un gran acto de barbarie. Doctor, estas 3 personas, usted representa a uno, pero ¿eran agentes de la Policía Nacional, ciertamente? Mira, habían agentes de la Policía Nacional, pero uno de ellos pertenecía a la Armada, que era el sargento Butén, al cual nosotros representamos. Era miembro de la DNCD hasta el 17 de octubre 2023. Inclusive, quiero señalar algo en ese mismo tenor. Y es que por ahí andan circulando videos de cuando él estaba ejerciendo sus funciones. O sea, cuando estaba de servicio, prestando servicio para la institución del 2022. Esos videos lo están publicando con la finalidad quizás de desacreditarlo y dar a entender que sí, que se trataba de una banda. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso. Pero el vocero de la Policía Nacional, quizás usted señalaba ahorita que de manera a priori señalaba que ellos pertenecían a una banda. ¿Usted refuta esta información y si es cierto que ellos estaban en medio de una operación como infiltrados? De hecho, desde el 17 de octubre ya el sargento Butén estaba prestando servicio como agente encubierto y decimos que fue apresurada esa rueda de prensa del vocero de la policía porque fue a muy pocas horas. Entonces, no pudo haber visto una investigación. De hecho, el Ministerio Público no participó en esa operación, es lo que se entiende. O sea, ¿es cierto que ellos estaban infiltrados en una operación? Bueno, de que estuvieran infiltrados en una operación nosotros no podemos afirmarlo.
sí sabemos que él trabajaba como agente encubierto, porque en esta etapa de la investigación tenemos que ser cuidadosos. Nosotros no podemos hacer el señalamiento aún del proceso, tenemos que ser cuidadosos, porque la policía y la misma Procuraduría General de la República en su momento dará los detalles, todos los detalles de cómo ocurrieron los hechos. Doctor, ¿qué pudo haber motivado el accionar del DICRIN contra estas tres personas, según las informaciones que ya ustedes han ido recabando? Nosotros eso no lo entendemos realmente, porque es que el artículo 37 de la Constitución es muy específico, habla de la inviolabilidad de la vida. O sea, ¿qué lo motivaron? Bueno, pues eso solamente lo sabrán ellos y la investigación lo arrojará, porque es que no tiene sentido agarrar a una persona viva del lado de la calle, de Infa, dar la vuelta con ellos, meterlo en una cabaña y asesinarlo. Ese no debe ser el accionar de la policía ni de ningún organismo de seguridad del Estado, porque realmente si ellos cometieron un hecho o estaban cometiendo algún hecho, debieron detenerlo y poder presentarlo a la acción de la justicia y las pruebas sobre todas las cosas, porque ¿dónde están las pruebas? Se dice que estaban delinquiendo, pero no hay elemento de prueba que pueda demostrar eso. ¿Dónde está la parafina? ¿Dónde están las armas? Obviamente, si ellos tenían armas, como dice el vocero de la policía, eran miembros de la Armada. ¿Por qué estamos o por qué está usted hoy precisamente en la DGCET? Y también si ya depositaron una formal querella ante la Fiscalía. No, el asunto de la DGCET es fortuito, es que estamos por aquí realmente haciendo unas diligencias. ¿La querella la pudo depositar? Estamos trabajando en la querella, porque sobre todo en esto tenemos que tener una formulación precisa. ¿La calificación jurídica entonces que estaría depositada en esa querella? Sería un asesinato, por la forma como ocurrieron los hechos. Pero esto va a los agentes o a la propia institución, la querella contra la institución o los agentes que ejecutaron a estas personas. La querella sería en contra de los agentes de la institución, porque así debe ser, la institución tiene una responsabilidad, porque de hecho, y la mayor responsabilidad tiene la institución cuando ellos afirman que le están dando un seguimiento y que todo esto fue planificado. O sea, la institución se incrimina cuando dice, nosotros teníamos un tiempo dándole seguimiento a esta banda, pero ¿y cómo demostrar que era una banda? ¿Y por qué no presentarlo vivo? Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué no puede haber una investigación que dé al trate con la realidad? Algo se ocultaba en esto. Algo se está ocultando realmente. Inclusive, había una persona que estaba dentro del vehículo que nunca lo esposaron, nunca lo sacaron a esa persona, que no sabemos realmente de qué persona se trataba. Bueno, ahí está parte de la información vertida por el abogado Miguel Hinoa, abogado de una de las personas que resultaron fallecidas cuando agentes del DICRIN interceptaron un vehículo que iba con tres personas. Esta información, lo ideal sería que pueda ser ampliada para dar con los elementos de prueba y que puedan arrojar luz de lo que pudo acontecer o lo que pudo dar el traste para que este lamentable hecho se escenificara. Nosotros vamos a estar muy pendientes del caso y por el momento es la información y yo paso contigo.